hemos llegado a la 11ª conferencia, la última del curso. Y nada, nuestro ponente es Elkin Frique y nació en Colombia, es escéptico y un activo miembro de la GWP en Alemania, que es la Sociedad para la Identificación Científica de la Paciencia y la Psicología. Y bueno, nada, os dejo con él, que lo disfrutéis y que comentéis vuestro espíritu crítico y ganas de debatir. Bueno, muchas gracias, primero que todo, por la invitación de poder darles esta charla hoy. Sí, mi nombre es Elkin Frique, yo vengo de la Unión de Escépticos en Alemania, que tenemos un nombre muy fácil de pronunciar también en España con tres V's seguidas. Hace no mucho tiempo, Elvira me pidió que preparara un tema que fuera escéptico. Yo no estoy muy metido en lo que son las presentaciones o las charlas, entonces por primera vez doy esta charla y os pido perdón si el español no me sale fácil viniendo de Alemania, de vez en cuando no me funciona. Bueno, voy a entrar directamente al tema, dando un poco de contexto de qué se va a tratar hoy. En la actualidad tenemos una situación un poco tensa al respecto de las vacunas. Este tema se ha movido mucho desde que en el Reino Unido tuvimos unos estudios un poco raros que en su momento llevaron a que hoy en día en el Internet encontramos alrededor de las vacunas bueno, muchos mitos que no tienen base en la ciencia. Y como escéptico, lo que hoy quiero darles es una base de lo que hemos tenido que pelear en Alemania. Yo presentaré las preguntas que nos han pasado a nosotros y daré las respuestas que hemos dado nosotros a estos temas durante la charla. Si en cualquier cosa tenéis una pregunta, por favor solo levantad la mano y podemos hacer esto un poco más ameno, no es tan frontal el tema. ¿Por qué me interesa este tema en específico? Primero que todo, porque mi mujer que está aquí es pediatra y hemos escuchado estas preguntas, estos temas alrededor de las vacunas muy a menudo. Tanto que hoy en día ya me podría llamar un experto, no experto porque no soy médico, no soy científico, pero soy escéptico en el sentido de la ciencia, soy prociencia y me siento en la obligación de contrarrestar cualquier tipo de pseudociencias. Aquí al lado me podéis ver en una de las conferencias con James Randi. James Randi es lo que se puede hoy en día llamar el fundador del movimiento escéptico. Los que queráis leer un poco más sobre James Randi, que es un mago muy bueno y que tiene una conferencia cada año en Estados Unidos, lo podéis hacer en la página web de él, que se llama jamesrandi.org. El tema de las vacunas siempre ha dado un poco de miedo. El folio que veis ahí es un dibujo de 1802 en el cual se ve la reacción de miedo que la gente ya le tenía a la viruela bovina. Y en los círculos que he puesto ahí se puede ver qué es el miedo que le tenía ya la gente hace 200 años a la vacuna. En ese caso es que le creciera apéndices de forma de vaca a la gente en las partes donde se tenía que abrir un poco la piel para poder aplicar la vacuna. Pero el tema moderno del miedo a las vacunas se creó con la conexión al autismo con una vacuna. El doctor, o en su tiempo doctor Wakefield, 1998, publicó con 13 otros médicos un estudio en la revista Lancet. El Lancet es una de las revistas más interesantes en el medio de la medicina, en la cual él conectaba la inyección triple, que también incluye el sarampión, con el autismo. Para el año 2004, se dio a conocer que ya tenía conflictos de interés porque él mismo estaba promoviendo una vacuna simple contra el sarampión y por lo tanto ya se creía que había alguna razón por la cual había creado ese estudio. Para entonces, el Lancet, la revista, y los 13 coautores habían retirado totalmente el estudio y el único que todavía lo promovía era el Dr. Wakefield. Después, la Cochrane Library, que es un grupo
de científicos que cogen los estudios y los unen, miran a ver si hay algo detrás de todos los estudios que se han hecho, y no pudieron encontrar ninguna conexión entre la vacuna de MMR y el autismo. Para entonces, en el Reino Unido, la vacunación había bajado del 92% a un 72%. En partes de Londres había bajado ya un 50%. Eso es lo que conlleva hoy en día al problema de la vacunación en Inglaterra. El marco jurídico alemán es algo interesante y por eso lo voy a exponer un momento. No hay obligación en Alemania de vacunarse, ni a sí mismo ni a sus hijos. No hay razón, o no se puede rehusar la vacuna, y no hay que dar ninguna razón por cual se rehúsa. Ni los médicos ni el personal sanitario tienen obligación de vacunarse. Y por ello, como ejemplo, la Pan American Health Organization previnió a todos los visitantes del Mundial de Fútbol que iban a viajar a Alemania, porque teníamos 1.700 casos de sarampión en solo Alemania, y para poder comparar y saber cuántos son 1.700 casos, en toda América teníamos solo 187 casos. Eso fue la respuesta que tenemos nosotros en este momento al marco jurídico alemán. Ahora entraré a las preguntas más frecuentes que nos han pasado al respecto de las vacunas. Si tenéis alguna pregunta de lo que he expuesto ahora, sería el momento adecuado. Si no, sigo directamente. Una de las preguntas más simples, pero más usada, o que más nos han expuesto, es si las vacunas son eficaces. Para la mayoría de la gente, la respuesta debería ser muy simple, pero en el internet se leen cosas como no evitan la enfermedad, o son otros factores los que han llevado a la disminución de las enfermedades, tales como la mejora en la higiene. Para describirlo de esta forma, la higiene solamente disminuye la probabilidad de infectarse de una enfermedad. Las vacunas, en comparación, están diseñadas para simular la enfermedad y dar al sistema inmune la oportunidad de aprender cómo reaccionar a la enfermedad de antemano. Por eso, bueno, voy a dar un par de ejemplos para que sea más claro por qué las vacunas son eficaces. En el año 1977, aproximadamente 140.000 españoles se enfermaban del sarampión, y yo estoy muy seguro que para ese año ya lo de la higiene había llegado muy bien a España y no había ningún problema con eso, así que no hay argumento que no sirva eso. 2 años después de la introducción, ya tenemos solamente 50.000 casos de sarampión en España, y nunca volvieron a subir desde entonces. Para el año 1999 ya solo teníamos 40 casos de sarampión en España, y todos habían llegado desde otros países. Así que habíamos llegado a un punto en España en donde la vacunación había llegado a todos los que teníamos que llegar. En los países que copiaron el sistema español, como Finlandia y Suecia, hoy en día todavía no existe el sarampión como enfermedad endémica, mientras en Alemania y Francia tenemos el problema de que hoy en día todavía se ve el sarampión. La única explicación que yo le veo científica es que la vacunación sí funciona. Como ejemplo número 2, y digo que no soy médico, lo voy explicando de la forma que me lo han explicado a mí, la encefalitis es una enfermedad que es creada por la bacteria H. influenzae. Hasta el año 1990 no había vacuna para esta enfermedad, pero otra vez, para 1990 ya lo de la higiene lo habíamos entendido muy bien. Y 3 años después de aplicar las primeras vacunas en Estados Unidos, habíamos bajado de 20.000 casos a solo 1.400 casos. Y nada había cambiado en lo que se puede decir el American Way of Life. La gente sabía lavarse las manos y todas esas cosas. Y por eso la única razón que ha bajado los casos de encefalitis en Estados Unidos era que la vacuna funcionara. Otra pregunta que es muy típica en los medios es que se enferman tanto vacunados como aquellos sin vacuna. Es una forma de bajarle el prestigio a la vacuna. Y la paradoja es que eso es correcto, ¿sí? Hay gente que se vacuna y se enferma de la enfermedad de la cual están vacunados, pero no hay razón para no vacunarse. Y para poder entender esa paradoja, voy a usar un poquito de matemática muy simple.
Caso número uno, sin sarampión. Cojamos un pueblo de ejemplo, que tenga 1000 habitantes, no se ha vacunado a ninguno. Os pregunto, ¿cuántos creéis que se enferman si no hay vacuna alguna de los 1000? ¿50% o 80%? La probabilidad más alta es que al final todo el mundo se enferme, porque hay muy poca gente que tiene resistencia a enfermedades como estas. Cojamos el caso número 2, en el cual cogemos un pueblo muy similar de mil habitantes. Hay 50 personas que dicen no quiero ser vacunado, y introducimos el sarampión. La vacuna moderna del sarampión tiene una eficacia de unos 95%. Y os vuelvo a preguntar, ¿cuánta gente se va a enfermar teniendo un sistema muy similar? Ojo, los 1000, por lo menos los 50 que no se han vacunado, se enfermarán. Si hablamos de los 95%, aproximadamente otros 5 se enfermarán, el 50 se enfermarán, y tendremos aproximadamente 900 personas sin enfermedad. Así que el argumento de que enfermarse es igual de bueno a no enfermarse no es válido. Tenemos 900 personas que no se han enfermado. Si tenéis alguna pregunta, por favor, interrumpidme. En el mundo esotérico, esta pregunta aparece muy, muy a menudo, y es, ¿infectarse es más natural y ayuda a desarrollarse al niño? O, se lee mucho en los foros del internet, todo lo natural es absolutamente mejor. Como respuesta a los escépticos, tenemos que decir, en la Edad Media las personas solo vivían hasta 35 años de edad, y eso era totalmente normal. En los tiempos de Cervantes, la mitad de los niños no vivía para ser adultos, y eso era totalmente normal. Todas las enfermedades son naturales, eso es claro, que no hay enfermedad que no sea natural, de alguna forma nos tenemos que enfermar, pero eso no significa que alguna enfermedad sea benigna. Os daré un ejemplo para que sea más fácil de entender. La pregunta, ¿es infectarse mejor? De 2000 enfermos de sarampión, hoy en día uno tendrá o llevará a una meningitis. Hay que conocer en promedio 2000 personas que se han enfermado para conocer una que haya tenido la meningitis. Y os pregunto, ¿cuántas personas conocéis que hayan tenido el sarampión y que hayan tenido la meningitis? No conocemos a muchas personas, por lo menos yo no conozco a ninguna. Para visualizarlo, tenemos al lado 2000 personas y una tendrá la meningitis si todas estas se enferman. Desde el otro punto, no está funcionando la tecnología, o vacunarse es mejor que no vacunarse. Si se vacuna, de 100.000 personas, solo uno tendrá una enfermedad. Estamos hablando del sarampión. Entonces hay que conocer en promedio 100.000 casos para ver un caso en donde una persona que ha estado vacunada también le dé el sarampión. Y de ese uno que le queda, hay que encontrar 2.000 de estos para ver que la meningitis. Entonces estamos acumulando las probabilidades de enfermarnos. De nuevo, para poderlo ver y visualizarlo, estamos hablando de 49 veces menor complicaciones habiendo usado la vacuna a no vacunarnos de ninguna manera. Este es un tema que en Alemania ha cursado mucho también en los medios, y es que, no sé cómo lo veis vosotros, pero en Alemania hemos visto que el tema de las alergias se ha puesto muy popular. Hay mucha gente con alergias, yo soy también una de ellas, y lo que se ha expuesto es que son las vacunas las que han llevado a las alergias. Y lo bueno de Alemania, si se puede decir de esa manera, es que el país estuvo partido en dos países y fue reunido en dos. Entonces tenemos un método científico muy fácil para poder comprobar si realmente son las vacunas las que han llevado a las alergias. En la Alemania Oriental era obligatorio, como mucho en la Alemania Oriental era obligatorio vacunarse, y en la Alemania Occidental no lo era, como tampoco lo sigue siendo hoy en día.
Los niños de Alemania Oriental tenían mucho menos alergias que las que tenemos en la Alemania Unida. Desde la unificación, las alergias han subido en toda Alemania hasta que ambas partes de Alemania han llegado casi a un nivel muy similar. La conclusión es que, al revés de lo que se estipula o se dijo, en donde hubo obligación a vacunarse, teníamos alergias menores, y desde que hemos unificado y ha bajado la vacunación, las alergias han subido, así que la correlación debería de ser al revés. ¿Y, perdona? Sí, sí, claro. ¿Entonces por qué se ha dicho esto de que las alergias aumentan? Porque la mayoría de la gente no busca la razón. Ellos ven una correlación en que han subido las vacunaciones de relativamente pocas cuando las mamás eran jóvenes, cada vez más porque la ciencia ha avanzado, hemos encontrado vacunas para mucho más, y ven que sus hijos tienen más y más alergias. Entonces, la correlación que ellos ven es, le doy más vacunas a mi hijo, al otro lado veo que mis hijos tienen más alergias, conecto y por eso hay más alergias. La realidad, y por eso hay que ser escéptico, la realidad está detrás de la verdad. Hay que ser hay que usar el método científico para darse cuenta de que es al revés. ¿Sí he respondido a la pregunta? ¿Sale? De nuevo, en el mundo esotérico se escucha mucho esto, que es, ya no existen estas enfermedades. Hay mucha gente que dice eso, que no, nunca ha visto un caso de sarampión, y por eso esta enfermedad no existe. La realidad es que por falta de vacunación en muchos países hemos tenido una racha de epidemias que no siempre en los medios se ha expuesto. Han surgido de brotes de enfermedades que hasta ahora creíamos desaparecidas. Y el ejemplo que os voy a dar acá es del año 2012-2013, muy, muy nuevo. No sé si se puede ver desde atrás. Los círculos más grandes muestran la incidencia de sarampión en estos países. Estamos hablando que en Rumania teníamos 4.000, en Inglaterra 2.300, en España solo 334. Y ahí se ve que estas enfermedades que se creían que ya no las teníamos están volviendo a Europa por ese miedo que se ha creado alrededor de las vacunas. Muy popular también en internet es la pregunta si las vacunas contienen tanto mercurio como aluminio. Ambas cosas que no nos gustan, que a lo mejor también son malignas para la salud, y se expone que están en las vacunas y por lo tanto estamos haciendo algo malo para los niños. Y la verdad, y eso es algo que la ciencia siempre tenemos que admitir, es que sí, había vacunas con mercurio por dentro en forma de una conexión que se llamaba tiromesal. El tiromesal se usaba para conservar la vacuna, para no tener que tenerla en la nevera todo el tiempo. Se usaba tiromesal en concentraciones minúsculas, suficientes para que no se dañara la vacuna, pero en concentraciones que le daban miedo a las personas. El aluminio que se usaba en las vacunas antiguas era en forma de sal y se usaba para mejorar la reacción del sistema inmune a la vacuna misma. Y aunque no ha habido ningún estudio que demuestre que o el aluminio o el mercurio sea dañino para los niños o para personas adultas, se ha descontinuado el uso de ellas por el lema de la medicina, que si no es necesario es mejor dejar de usarlo. Y esa es la razón por la cual las vacunas que hoy en día encontramos no contienen eso. Pero hay que tener en cuenta que el mercurio sí es es nocivo para la salud, y hoy en día en el pescado que podemos encontrar en Europa se encuentran elevados índices de mercurio, y por lo tanto tenemos que tener eso en cuenta cuando llevamos este argumento, porque la realidad puede ser que nos estén diciendo cuidado con el mercurio, y lo han escuchado por la conexión que hay con el pescado. ¿Algunas preguntas? ¿Algunas preguntas con esto? ¿O sigo? ¿Vale? Sí. ¿Vale? Es que yo me estaba preguntando que si todos los años nos vacunamos, porque cada año aparecen nuevas cepas de los virus y las personas que no hay infectan, sí. Al final,
Yo creo que es posible que haya la posibilidad que nos hagamos hipersensibles a un montón de cosas. Si nuestro sistema inmune está reaccionando continuamente ante cosas diferentes. Sí, tengo un folio más adelante que responde a la pregunta mejor, pero puedo adelantarlo un poquito. Las vacunas que hoy en día usamos tienen muy poco por dentro que mueva el sistema inmune. Las vacunas que usábamos hace 20, 30 años eran vacunas que eran como tener una metralleta y atacábamos de forma frontal a todo lo que encontrábamos. Hoy en día las vacunas, especialmente las vacunas sexuplo, tienen muy poco contenido y son muy específicas a la enfermedad a la que estamos vacunando. Yo propongo que, estando sentados aquí con tantas personas alrededor, tendrás contacto con mucho más bacterias y virus que las tres vacunas extra que vas a tener en la vida. No veo la conexión. No sé si he respondido a la pregunta. No, por favor. Yo he pensado de la alergia. ¿No podría existir la relación en cuanto a que personas con un sistema inmune un poco deficiente o no en su auge sean capaces de defenderse de la enfermedad debido a la vacuna, pero quiero decir, como no tienen un sistema inmune suficientemente desarrollado, produce mal, produce mal alergia? Sí, yo creo que ahí tenemos al revés el problema. Las personas que tienen alergias reaccionan porque el sistema inmune está superactivo, no es al revés, que esté suprimido. La alergia es una forma del cuerpo de atacar cosas que normalmente no debería de atacar, que es el sistema inmune está sobreestimulado, así que no creo que ese argumento funcione. Vale. Sí, por favor. Ha dicho antes que la Alemania Oriental incluso había disminuido el número de alergias. Sí. ¿Era estadísticamente significativo? Quiero decir, con eso podemos saber que no, o podemos llegar a la conclusión que no es debido a las vacunas. Pero ¿era estadísticamente significativo como para decir que las vacunas disminuían el número de alergias? No, eso nunca lo diría, y tienes toda la razón. Sería, como no soy científico y tampoco me dedico, sería una chorrada que yo dijera algo así. Lo que digo es que en la Alemania Occidental sí subió las alergias y al mismo tiempo no les obligábamos a vacunar. En la Alemania Oriental obligamos a las personas a vacunar y cuando pasó el tiempo y unificamos nos dimos cuenta que a un lado de Alemania teníamos a muchas personas con alergia y al otro lado no. Lo que pudo haber pasado es que los médicos en una Alemania eran mucho más sensibles a notar alergias, a entender cómo funcionaban las alergias y por eso podíamos detectarlas mucho mejor. Eso es algo que realmente no lo sé, por eso no te lo puedo responder. Pero concluir de que la vacuna conlleva a alergias es falso porque en una Alemania no era así, aunque era obligatorio vacunarse. Esa es la única conclusión que yo puedo dar. La otra, habría que mirar si hay estudios al respecto de eso. Vamos. Vale. Una pregunta que nos pasa mucho en la consulta de mi mujer es esta. ¿Enfermarse es importante para el desarrollo del niño? Es una pregunta que viene del punto de vista naturalista, donde se cree que todo lo natural es bueno para el niño. Enfermedades como el sarampión no son triviales, hay que tener mucho en cuenta que esta enfermedad tiene complicaciones muy extremas. Uno en 10.000 enfermos de sarampión terminarán teniendo una encefalitis, mientras que solo ocurre en 1 en millón de las personas vacunadas. Entonces, si vacunamos en Alemania un promedio de 30 millones de vacunas al año, tendremos solo 30 casos de encefalitis, si pudiéramos seguir esa lógica, pero estamos hablando de un
de una magnitud mucho más alta de casos de encefalitis si no, no vacunamos. Las paperas como enfermedad pueden dejar al hijo estéril de por vida. Para algunas personas será bueno, pero no siempre es bueno decidirlo en antemano. He dado dos imágenes, no sé si espero que a nadie les dañe el apetito para hoy por la noche. Sarampión a un lado, paperas al otro, son enfermedades que ya solo viéndolas, yo no se las pido a nadie. Si yo pudiera vacunarme o vacunar a estos niños, sería el primero en vacunarlos. Otra pregunta muy común, los riesgos de la vacuna son más grandes que la enfermedad misma. Las personas le tienen miedo al riesgo de la vacuna, no a la enfermedad. A esto solo se le puede contrarrestar diciendo que las vacunas solo son permitidas si antes se ha hecho un estudio de análisis de riesgos, en los cuales hemos detectado si hay más beneficio que daño por dar la vacuna misma. Si fuera al revés, que estamos haciendo más daño, no aceptaríamos una vacuna o se retiraría del mercado. Daré un folio después al respecto de qué pasa cuando retiramos una vacuna del mercado. 30 millones de vacunas fueron administradas en el año 2001 en Alemania, en un país de 80 millones de personas. Y solo hubo 236 casos sospechosos, y todos los casos de sospecha hay que registrarlos en Alemania. Ninguno de estos casos se confirmó ser por una vacuna. Os dejo con la conclusión de 30 millones a 200 casos. Y al final ninguno de ellos fue confirmado. Una pregunta o algo que exponen muchas madres es que se vacuna muy temprano al niño, que se sobrecarga el sistema inmunológico del bebé y de los pequeños. Yo creo que esa es la respuesta a la pregunta que me habían dado hace un par de minutos. La vacuna muy temprano nos permite evadir los efectos secundarios peligrosos, especialmente con niños a los cuales esa enfermedad podría hacerle daño a largo plazo. Muchas de estas enfermedades son muy peligrosas, especialmente al comienzo de la vida de los niños, como por ejemplo la tosferina y la hepatitis B. Una multitud de estudios que hemos podido encontrar demuestra que los bebés no tienen ningún problema en tener muchas vacunas al comienzo de su vida. Eso responde a la pregunta si se vacuna muy temprano. No sé si esto es algo que hayan escuchado en Alemania, que haya, en España, que hay médicos que no vacunan. ¿Conocéis algún médico que no vacuna en España? En Alemania sí existe. Pero la Organización Mundial de la Salud, todas las sociedades que conozco entre las ciencias de pediatría, inmunología, de enfermedades infecciosas, de la microbiología, en todo el mundo recomienda uniformemente el uso de las vacunas. No he encontrado ninguna organización oficial que no esté a favor de las vacunas. En una democracia, y yo creo que en España vivimos una democracia muy, muy estable, siempre se encontrarán opiniones que no sean las nuestras o que no sean las opiniones claras, y esto es algo totalmente normal y tenemos que aceptarlo. Por lo tanto, sí, hasta en España encontraremos el médico, la médico, que no vacuna, pero eso no concluye. Esa es la razón de dejar de vacunarnos. Hay niños que han muerto de vacunas. Si escuchamos algo así, yo creo que como padres o como madres nos da un poco de miedo. Y la pregunta es, ¿eso es verdad? No sé si sabéis si es verdad, pero las vacunas tienen efectos secundarios. Podéis verlo en los folletos con los que vienen las vacunas. No hay medicamentos sin efectos secundarios. También hay muchos casos, especialmente en el pasado, en donde las vacunas hicieron daño y siguen haciendo daño, pero los beneficios claramente sobrepasan las desventajas de las vacunas mismas. Hoy los daños de vacunación son casi desconocidos, como lo he dicho, de 30 millones, no hemos tenido un caso en el año 2001 en Alemania, pero tenemos como ejemplo contrario, que en Alemania entre los años 1980 y 88 niños murieron por falta de vacuna de la tosferina. Eso a mí me daría mucho más miedo como padres, pero como se ha dicho que los niños mueren por las vacunas, dejan de vacunarse.
pero si miramos por fuera de lo que es la Unión Europea, nos encontramos que tenemos 1,5 millones de muertes de niños que no llegan a los 5 años de edad por enfermedades. Muy fácil de vacunar, aquí no sé si pueden ver atrás, son las estadísticas de porcentaje de cuántos de estos niños han muerto por falta de vacunación muy fáciles de dar. Otra imagen algo fea. Los médicos recomiendan la vacuna contra la tosferina, después recomendaron que no la diéramos y ahora vuelven a recomendar. Yo creo que alguien me preguntó eso hace un par de minutos, que si es bueno retirar una vacuna cuando ya hay miedo o cuando el beneficio empieza a parecer algo dubioso. Esto es un claro caso, yo lo explico desde Alemania, no sé cómo haya sido en España, pero si en Alemania habíamos rescindido de usar la vacuna, la tosferina, porque se creyó que los efectos secundarios superaban los beneficios de la vacuna. En la ciencia siempre tratamos de mirar si lo que hemos aprendido contradice lo que estamos haciendo, y en ese caso habíamos rescindido del uso de la vacuna, y solamente por haber rescindido de la vacuna, en este caso no significa que para todos los casos debamos de hacerlo. Y como conclusión, en la medicina y en las ciencias siempre corregimos los errores del pasado. Hoy en día es muy claro, en Alemania la vacuna contra la tosferina es algo que le damos a los bebés. Yo quería comentar algo. Sí, por favor. Yo simplemente quería añadir que mi madre contrajo la tosferina en los primeros 40 días de vida. Vale. Cuando todavía no existía la vacuna, al menos no en mi pueblo. Sí, sí. Entonces, bueno, ella sobrevivió y desde entonces siempre ha estado muy débil de los pulmones, ¿no? Sí, siempre sí. Ha tenido, ha sido muy propensa a la bronquitis, ha sido muy. Y de hecho tiene una serie de radiografías y tal que, vale, que tiene los pulmones tocados, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, en este caso, el no tener una vacuna y el haber pasado la enfermedad, sí, no ha indicado que ella haya tenido unos pulmones más fuertes por haber superado esa enfermedad, por sí, ejemplo. Sí, 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 sí. Que puede pensar algunas personas, no, yo he sobrevivido a esta enfermedad, yo ahora soy más fuerte. Sí. En este caso, es un muy buen argumento el que expones. Sí, sí, hay enfermedades, especialmente la tosferina, sino ya muy temprano en la vida, no solamente puede conllevar a la muerte, pero nos deja con daños de por vida, como también en el caso de no poder tener hijos, que bueno, no es nada para morirse, pero para muchas personas es algo que querían tener en la vida y no van a poder tener hijos. Y la tosferina, no sé si habéis visto la imagen. Eso es un bebé con la tosferina. Le vienen a uno las lágrimas si ve uno un bebé con la tosferina. Y con lo fácil que es darle esa inyección de antemano. Y también hay que tener en cuenta que hay bebés a los cuales no les podemos dar inyecciones porque, bueno, han llegado al mundo con el SIDA, por ejemplo, o que tienen que usar inmunosupresivos. Entonces, estos bebés solamente no reciben la tosferina si el resto de los bebés han recibido la inyección. Entonces, también hay que tener en cuenta que ayudamos a otros cuando nos vacunamos. Para conectarlo con la pregunta que has dado, hay mucha gente que dice que conozco niños que tuvieron el sarampión, que tuvieron la tosferina, las paperas, y nunca tuvieron un problema. Entonces, típico. Que se escucha mucho, pero hay que tener en cuenta como escépticos que si, por ejemplo, no es un ejemplo de la tosferina, si una enfermedad tuviera una complicación en 100, es casi imposible, tendríamos que conocer a 100 casos de esta enfermedad para conocer una complicación. Y como expuse al comienzo, no sé cuántas personas con estas enfermedades habéis conocido y cuántas de esas personas que habéis conocido han tenido la complicación. Entonces hay que conocer por lo menos a 100 niños para ver por lo menos una complicación. Como expuse, ¿cuántos casos de estos conocéis? Otro argumento que se escucha mucho, especialmente en las consultas de pediatría en Alemania, es que se dan demasiadas vacunas al mismo tiempo.
Y como dije al comienzo, la mayoría de las vacunas hoy en día tienen muy poco antígeno. El antígeno es la sustancia que promueve conocer la enfermedad de antemano. Y un bebé hoy en día, desde del nacimiento, está en contacto con millares, y no estamos hablando de miles de millones, sino millares de bacterias y virus desde el primer día que están en el mundo. Un par de antígenos que les estoy dando como inyección a los bebés, en realidad no deberían exponer el sistema inmune del bebé de forma extremada. Pero también los antígenos son muy pocos los que estamos dando hoy en día. El ejemplo, la vacuna sextuplo 6 en 1, que contiene tanto la difteria, el tétano, la tosferina, polio, hemófilos influenza tipo B y la hepatitis B, solo contiene 18 antígenos. Entonces, comparando con todas las bacterias y los virus que yo tengo que contrarrestar durante todo el día, 18 antígenos no es que sea mucho. Y antiguamente, solamente la inyección de tosferina tenía 3.000 antígenos. Entonces, la ciencia ha avanzado hasta el punto donde hemos bajado el número de antígenos a un número que casi los dedos me alcanzan para contarlos, pero que podemos inyectar al bebé una vez más ya para 6 enfermedades. Y para concluir la charla de hoy, os doy una razón más para vacunaros, que no tiene nada que ver con la ciencia, es algo más personal que está más cerca de mi corazón, y es que hay que vacunarse para los abuelos. Las madres y los padres normalmente solamente vacunan a sus hijos para sus hijos. Ellos siempre están pensando, voy a vacunar a mi niño o dejo de vacunar a mi niño para ayudar al bebé. Pero los mayores de edad mueren a menudo por enfermedades para las cuales tenemos vacuna. Ellos tienen un sistema inmunológico relativamente cansado y no pueden sobrevivir a menudo a enfermedades para las cuales tenemos una vacuna. La conclusión que yo quiero daros hoy es que no solo vacunamos para nosotros mismos, ni tampoco para nuestros hijos, sino que vacunamos para todos los que, para todos los que queremos. Muchas gracias. Yo había sacado esa pregunta porque no sabía si fuera relevante en España, el de la esclerosis múltiple. Una pregunta que de vez en cuando, no muy a menudo, nos llega también en la consulta. Y yo solamente lo que he escuchado afirmado, solo lo he encontrado en internet, no he encontrado ningún médico que lo afirme, es que la vacuna contra la hepatitis B conlleva automáticamente a la esclerosis múltiple como vacuna. Por eso, por lo menos lo que he podido encontrar en el internet, en el PubMed, es que se han llevado varios estudios epidemiológicos, que son una clase de estudios relativamente buenos para estos casos, y con excepción a un estudio que encontré que me pareció algo dubioso, no se ha encontrado ninguna elevación conectada tanto la múltiple esclerosis con la vacuna de la hepatitis B. Ese es el estado de la ciencia del año 2013. No sé si en los años siguientes encontraremos una conexión real, pero los estudios que he encontrado hasta ahora todos demuestran al revés, que no hay ninguna conexión entre la hepatitis B y la esclerosis. Pero para responder la primera pregunta que hiciste, ¿por qué sí o no? Pues como escépticos siempre tenemos que ver
que todas las preguntas tienen un sí y un no. Y hasta ahora no he encontrado un sí, hay que dejarse de vacunarse, solo encuentro un vale, hay que vacunarse. Si encuentro, si el día que encuentre yo un argumento que me diga, mira, hay que dejarse de vacunarse en este caso, yo sería el primero en decir sí, hay que dejarse de vacunarse en ese caso específico, pero no llevaría a la consecuencia de que hay que dejarse de vacunarse de todo. Sí, pero por ejemplo, hay diapositivas en las que cuando ha comentado de que hay que vacunarse por... O sea, las cosas malas han salido con números, pero las cosas... No sé, es que es una diapositiva la que sale el gráfico ese de... Es un círculo dividido que ponía 1,5 millones... No sé. Ah, de los niños que... Sí. Dame un segundo. A ver si le encuentro rápido. No sé si sea esta. Sí. Esta. Por ejemplo, ahí cuando se habla de que en Alemania las niñas murieron, ¿no? Por no vacunarse. Sí. Hay datos, pero arriba no puedo preguntar. Porque son demasiados. Yo, claro, puedo buscarte datos y vamos a encontrar, especialmente en el pasado, muchos casos en donde las vacunas hicieron daño. Hicieron daño en los casos específicos en los cuales ya sabíamos que íbamos a hacer daño. Cojamos un ejemplo, si una enfermedad o una inyección que damos en cada 100.000 que vamos a dar, terminamos dándole a este niño una enfermedad que a lo mejor no hubiera tenido sin la vacuna, pues eso es malo. Eso es claramente algo que deberíamos de no hacer. Pero la medicina tiene que siempre tener en cuenta el beneficio para la sociedad, para todos, en comparación con el daño que podemos hacer potencialmente a una persona. Sí, tú tienes toda la razón. Bueno, sería una charla gigante en la cual podría exponer todos los casos dañinos de la vacunación, pero siempre hay que tenerlo en comparación con el beneficio que hacemos. Para tomarlo con el quinto punto de los 88 niños que han muerto, no conozco ningún caso en donde la vacuna de la tosferina haya conllevado a la muerte de un niño. En este caso tenemos 88 casos claros en los cuales la falta de vacuna ha conllevado a la muerte. Y en, la caso de, y en los 1,5 millones, el argumento es muy fácil de llevar. Con un par de vacunas, a la mayoría les hubiéramos podido salvar. Espero haber podido responder la pregunta. Yo, por ejemplo, con el caso de la esclerosis, ¿vale? Sí. Ayer estamos siendo escépticos, ¿no? Intentando ver pros y contras, sí, ¿no? Por ejemplo, se habla de que podría estar relacionado la vacuna de la hepatitis B con la esclerosis. Sí. Pero ¿y si no hacemos la pregunta al contrario? ¿Qué nos ha llevado a pensar que ciertas vacunas producen esclerosis múltiple? Sí. ¿De dónde ha surgido esa idea? Pues de la investigación que se están haciendo. Vaya, yo se lo digo porque mi médico en concreto está estudiando sobre esto. Sí. ¿Y ha sacado alguna determinación? Está estudiando. Yo he planteado que eso, porque no había visto datos de eso, he escuchado mucho de salario de más. No, es totalmente claro que si se expone en la ciencia una hipótesis y se encuentra la metodología para poder estudiarlo, yo sería el último en decir no estudiarlo. Si es una hipótesis que suena realista, como por ejemplo la de las alergias, a mí, yo cuando la escuché por la primera vez, yo también me dije, oh, puede haber algo realista detrás de eso. Pero empieza uno a buscar los estudios, y no estoy hablando de estudios que hizo cualquiera, sino estudios realmente bien hechos y se pueden buscar en la base de datos de PubMed, solo encuentras estudios que contradicen la hipótesis, y después de yo no sé cuántos estudios, tendremos que tener la conclusión de que no hay nada ahí. Y repito, a lo mejor hay algo ahí, y hay que seguir estudiándolo, para eso tenemos la ciencia. Y el día que la ciencia concretamente diga, mira, en este estudio que hemos podido reproducir 5 veces o 10 veces, es muy claro que esta vacuna conlleva a la múltiple esclerosis, yo sería el primero que estaría parado aquí dando una charla de que hay que dejar de vacunarse de esta manera y buscar una vacuna que funcione.
era una diapositiva en la que se relacionaba una vacuna con el autismo, si mal no recuerdo. Sí. O sea, cuando se había puesto por primera vez, ¿cuál era la relación directa que se encontraba? ¿Simplemente el estudio? Sí, el estudio fue muy raro. El doctor Wakefield, que ya hoy en día no es doctor, tuvo 12 niños, los cuales les dieron la vacuna MMR y después de ello llegaron las madres al médico y se le diagnosticó el autismo a estos niños. La conclusión es muy clara, la vacuna nos lleva al autismo. Eso fue todo lo que dijo el estudio. Y de eso los medios crearon un circo, y ese circo conllevó a que ha bajado la vacunación en Inglaterra del 92% al 72%. Y el estudio se ha descreditado de una forma tan contundente que no vale ni la pena discutirlo. Él ha perdido su licencia de médico, sigue siendo el Jesús de los que creen que el autismo es creado por el MMR, pero la ciencia ha comprobado que no hay nada detrás. Yo tengo una pregunta. Dame un segundo, joven había. Que yo sí que había oído que el timidosal era lo que estaba haciendo. Se ponía la vacuna de la MMR, sí. Y era lo que causaba el autismo y la esclerosis múltiple. Sí, eso y se seguía utilizando. Totalmente. Sí, sí. Eso fue algo que, bueno, inventar es exagerado. Después de que se dio a conocer que el estudio no tenía base en la realidad, las personas que estaban ya muy invertidas en esta hipótesis buscaron otras razones por las cuales la vacuna todavía pudo haber sido la razón por la cual los niños tenían autismo. Una de las razones que encontraron era que las vacunas tenían tirobesal por dentro. Tirobesal es algo que suena malo porque es mercurio y le dio mucho miedo a las personas. La reacción del mundo científico y de los médicos fue: no necesitamos el tirobesal dentro de las vacunas, se lo quitamos. Y hoy en día no se encuentra. Se han encontrado alternativas que no tienen nada que ver con el mercurio y por lo tanto ya no se usa. Respecto a esto que acaba de decir de tirobesal, se culpó a este producto químico. Afortunadamente, hay un país en Europa que era Dinamarca, que había vacunación obligatoria de todos los niños, se seguía la evolución de todos los niños y la mitad de los niños llevaban vacunas con tirobesal y la otra mitad vacunas sin tirobesal. Y la influencia y la diagnosis de autismo era igual que en ambos casos. Tenemos un estudio ya en un país que ha hecho sin tener que estudiarlo. Yo conozco eso. El problema claramente es que en donde hay una conspiración, eso es la prueba de que es una conspiración. Y además, respecto a la diagnosis del autismo, es que ocurría el problema que el autismo no se detecta cuando el niño nace, sino que pues está con tiempo. De acuerdo. Que es precisamente el tipo cuando se administra la vacuna. Sí. De manera que tú antes de administrar la vacuna, el niño no estaba diagnosticado, porque no era el momento de diagnosticar. Sí, sí. Meses después de recibir la vacuna, era la edad en la que se pone manifiesto el autismo, sí. Y decía, el niño tiene autismo, sí. Después. Eso influye también en crear la asociación. Sí, sí. Y es algo que se promueve solo. La primera madre que le dice a la otra madre, mira, si te diagnostican autismo, mira a ver si antes le han dado la vacuna MMR y empiezan a crear correlaciones que no existían. Por eso necesitamos el método científico, hay que llevar un estudio epidemiológico bien llevado y de esa manera podemos bueno, concretar si una hipótesis es realista o no. Sí, muchas gracias. Yo vi una mano por ahí. Quizá una de las maneras más fáciles de desmontar todo este estudio es ver causa de autismo. Sí, si el autismo tiene una base claramente genética, no se hace, la gente no se hace autista, nace autista. No tiene ningún sentido conducir a un médico con la vacuna y indicarlo como causante de una enfermedad que ya se tenía previamente ese niño. Sí. Es siempre fácil decir, lo único que tenemos que encontrar es la causa real de algo para que la gente deje de creer en chorradas. La realidad es que las chorradas fáciles de entender son siempre más populares que la realidad.
el día que encontremos para el espectro de autismo las razones, porque lo más seguro es que no encontremos una razón, porque es un espectro de enfermedades, por decirlo más alrededor de eso, que será muy difícil de convencer a las personas de que aprendan la razón completa de la ciencia y dejen de creer en una conspiración fácil llevada. ¿Por favor? No tengo. En los estudios de riesgo de las vacunas, en este caso en Alemania, ¿son obligatorios que los estudios sean públicos o de organismos independientes o son las mismas empresas las que podrían hacer? No te lo sé decir para España. En Alemania sí tenemos un ente independiente, como lo tenemos ente independiente en el mundo de la banca y muy similar. Claro que el dinero viene del pueblo, así que sí, alguien tiene que pagar para que lo hagan, sí, pero hay un ente independiente que hace exactamente esos estudios para demostrar si una vacuna tiene más beneficio que daño, y estos estudios se hacen especialmente para los casos en donde los médicos dan a conocer, mira, aquí tengo un caso que puede haber sido por la vacuna, y es un ente, bueno, tan independiente como se pueda tener, no tiene nada que ver con los fármacos o algo similar, pero eso no... ¿Pero es público o es...? Es público, del Estado, sí, sí. Bueno, lo llaman instituto, yo no sé si es suficientemente público. Sí, por favor. Yo me gustaría que hablase de un efecto que no sé cómo nombre que tiene en España, pero me acordaba al ver la foto de los abuelos. Sí. Y es que si el 95% de la población está vacunada contra una enfermedad, ese 5% que no está vacunada no corre riesgo. Sí. Pero si ese 5% pasa a ser un 15%, sí, ese 15% ya sí corre riesgo. Sí. Estoy pensando en las personas que no sean, o no nos hemos podido vacunar, porque por edad no existe la vacuna, los abuelos, la gente que no está en abuela, el riesgo que corremos, sí, o que corren, si ahora la gente decide no vacunarse de las paperas, sí, y nos pilla las paperas, pues, sí, ¿qué tal? Pues el nombre en español no lo sé, en inglés se llama herd immunity, la inmunidad del grupo, sí, de todos. Y sí, cada enfermedad tiene un porcentaje algo diferente de cuánto, porque hay enfermedades que son muy virulentas, muy, muy agresivas en pasar de persona a persona, hay otras enfermedades que son muy pasivas, entonces entre más pasiva la enfermedad, menos vacuna necesitamos para que el resto de nosotros estemos relativamente seguros. En enfermedades que son muy virulentas, como la H1N, no me acuerdo, la swine flu, que le teníamos miedo que fuera muy virulenta, hay que vacunarse muy, muy rápido y muy, muy, con muchas personas vacunadas para que no nos pase eso. Lo que ha pasado, por ejemplo, con la tos ferina de la niña es exactamente eso, que ha bajado la inmunidad del grupo a un nivel en donde ya no puedo asegurar que niños a los que no pueda vacunar no les dé esto. ¿Te respondí a la pregunta? Yo creo que tú llevabas más tiempo. Yo quería volver al tema del autismo. Sí. El defensor de las vacunaciones se dedicó al artículo, pero porque los medios de comunicación lo publicaron. Sí. En el caso de que cuando se descubrió que fue un fraude, sí, ¿los medios de comunicación le dieron tanta importancia en publicar que fue un fraude? O... Porque claro, ves eso, entonces la población de alguna forma reacciona, sí, bajando el número, pero si ves un fraude, a lo mejor reacciona de la misma manera, positiva, de forma, sí, positiva. Hay tres cosas que se venden muy bien en los periódicos: la sangre, el sexo y el miedo. El miedo a las vacunas se vendía muy bien. Responder con que no hay que tener miedo no se vende, porque no es ni sexo. No, la respuesta es muy, muy simple. Claramente los medios no respondieron de la misma manera como sobre reportaron el primer caso, pero para mí es totalmente normal. Ellos viven de vender periódicos, y lo que se vende es el miedo, no se vende
la corrección. Yo creo que las revistas de ciencia o los periódicos un poco más grandes sí, sí dieron a conocer que había cambiado el tema, pero para entonces ya el virus de mente, el MEM, ya se había expuesto y es muy difícil de volver a encerrarlo. Bueno, las enfermedades de las que has hablado son todas más o menos graves, pero por ejemplo la gripe, ¿tú nos recomendarías vacunarnos cada año de la gripe o esto es esa parte un tema distinto? Primero, la recomendación mía, yo no soy médico, no te la recomiendo. Pero es decir, estamos hablando de lo mismo. Sí, la recomendación de la mayoría de los grandes institutos, tanto pediatría como la Health Organization Internacional, es claramente que hay que vacunarse también contra la gripe, siempre teniendo en cuenta, lo hacemos para nuestros abuelos, porque una gripe nuestra que le pasamos a los abuelos puede ser la última vez que le pasemos una gripe a los abuelos. Y bueno, que si no nos gustan los abuelos, será la forma más eficaz de recibir el piso para morirse. No, en serio, yo soy el primero en recibir la vacuna cada año. Y es una vacuna que tiene una probabilidad muy alta de enfermarse. No estoy muy seguro, yo creo que 53 o 54% solamente asegura de que no voy a recibir la enfermedad, pero por lo menos tengo 50%. No sé si la mayoría de la gente es muy mala con los porcentajes. Entonces, por lo menos 50% de los casos no se enfermarán y a mí me parece suficiente para darle la vacuna. Sí, por favor. Bueno, yo conozco un caso de una vacuna que se ha pedido ahora, sí. Que es la vacuna contra el cáncer de cuello de útero. Y yo sé que el gobierno está poniendo datos para niñas menores de 14 años, sí. Pero todavía no hay ningún estudio que demuestre la evidencia real de esa vacuna. Sí, bueno, de que funciona sí, sí tenemos evidencia. Hay posibilidad biológica, pero no hay estudios de evidencia, sí, sí. Que demuestre su efectividad. Sí, 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 no estoy. El gobierno ponerla gratis, sí. Sin tener realmente. Lo del gratis no te lo puedo responder. no solo eso, yo tengo la impresión de que sería hasta bueno para los jóvenes, no solo para los jóvenes, porque la forma de transmitir esta enfermedad parece ser transmitida en el acto sexual, y hay dos normalmente en ese acto. Entonces, pasar de nuevo solamente obligar solo a las mujeres a eso me parece, bueno, raro. Entonces, si lo hacemos gratis, hagámoslo gratis para todos, también para los jóvenes, y obligar, bueno, yo soy proponente que no hay que obligar a vacunarse a nadie. Si mi opinión, pero esa es opinión personal, yo sí me vacunaría contra eso, porque no he visto ninguna contradicción a que sea malo vacunarse. A lo mejor no funciona, pues mala suerte, nos hemos gastado 2 millones en eso, pero yo creo que nos hemos gastado en esta crisis dinero en otras cosas que son tan graves. ¿Sí he respondido a las preguntas? Sí, sí. Vale. Que con respecto a eso, el caso es que ese cáncer de cuello de útero se formó porque lo provocan varios virus diferentes. Esta vacuna no asegura un alto porcentaje que no lo tenga porque solo cubre cierta parte de esos virus que lo provocan. Entonces hay muchísima más variedad. Sí, sí, sí. Ante la que no, que esto es la razón, y hay varias vacunas ya en el mercado, yo no sé si son 3 o 4, que algunas ya tienen más tipos de virus que pueden prevenir. Entonces, claramente lo que vamos a ver es que vamos a empezar con los virus más fáciles de vacunar y vamos a ir progresando hasta el punto donde yo creo que en unos 10 años será totalmente normal esa vacuna para todo el mundo, incluyendo los virus. Sí. Teniendo en cuenta que la incidencia del cáncer de útero es muy baja, sí. ¿Vale la pena vacunar a toda la población? Pues buena pregunta. No te lo puedo decir. La realidad es que... Lo que yo sé es que a día de hoy, creo que es la noticiosa, ¿no? A día de hoy es un cáncer con una mortalidad altísima. Pero el cáncer de útero no veo yo a las mujeres que tengamos todas cáncer de útero. Sí, sí. No, tienes toda la razón. La pregunta siempre es beneficio y daño. Sí, sí. Con un
¿Perdón? Que será un gran problema con mi vacuna. No te sé decir, yo, normalmente las vacunas cuestan entre 30 a 100 euros. Entonces estamos hablando de yo no sé cuántas niñas están haciendo en España cada año, pero creo que está bajando hasta el nivel de esto. Estaremos hablando de un par de millones de euros, que la mayoría de las calles que hay que reparar aquí costarán mucho más hacerlo. Siempre es la pregunta, si me toca a mí, si es mi mujer la que tiene el cáncer, yo, a mí me parecería importante haber vacunado. El movimiento de la ciencia y también de la medicina siempre es de paso a paso. Las vacunas a las que vacunamos hoy en día son vacunas que fueron relativamente fáciles de encontrarle una vacuna, y hoy en día, como las vacunamos tan a menudo, se ha vuelto muy económico vacunarlas. Nosotros vamos a estar aprendiendo cada vez más sobre la siguiente enfermedad y claro, la comunidad tendrá que algún día decir, ya no tenemos dinero para vacunar la siguiente. No sé si si ya estamos muy cerca de ese límite donde decimos, bueno, se acabó el dinero y ya no podemos vacunar a nadie. Yo sería el primero entonces en decir, bueno, no vacunemos ya, de ahí en adelante no vale la pena. Todavía tengo el sentimiento que la gente tiene suficiente dinero para una vacuna. Pero es un poco injusto, ¿no? O sea, tú te vacunas hasta donde tengas dinero, después... No, hasta donde el gobierno tenga dinero. No, bueno. Sí. Algún día se nos acabará el dinero si tenemos, digamos, la mil una vacuna. Ya no valdría la pena vacunar, o no tenemos el dinero para vacunar, pero el argumento no creo que sea muy, muy fuerte en decir cuesta dinero, por eso no vacunamos. No, más que nada por los efectos secundarios, supongo yo, ¿vale? Porque igual que la vacuna contra el cáncer de útero tendrá sus beneficios, vuelvo a decir que tendrá sus contraindicaciones. Y por eso hacemos ese estudio de pro y contra, y no lo hago yo, no lo hacen los médicos, hay un instituto, y me imagino que en España también, central, que hace las estadísticas, que mira a ver cuántas veces va a haber un efecto en comparación de cuántas mujeres van a tener el cáncer, y si a un lado es claramente más causado que el otro, pues la lógica y la ciencia tiene que tener razón. Si algún día cambia la báscula al otro lado, pues dejaremos de usarla. Pues, me parece muy simple. La vacuna contra la alergia llega un momento en que suele ser más beneficio económico al Estado que al propio paciente. Yo creo que no he entendido la pregunta. ¿Que por qué se manda tanta vacuna? Pues, contra la alergia, cuando al final lo que es un negocio, ¿vale? Yo no creo que haya una vacuna contra la... Yo sería el primero en pedirla, sí. No conozco alergia. Vacuna contra la... No, es que la mandan, pero no la cura. Tiene que estar toda tu vida echándote la vacuna para... ¿La hiposensibilización es lo que estás diciendo? ¿La hiposensibilización es lo que estás exponiendo? No estoy seguro si entiendo la pregunta. Bueno, a lo mejor es porque... Bueno, que al fin y al cabo es un negocio lo de la vacuna. Ah, claro. No, tienes toda la razón. No hay nada en el mundo que no sea negocio. Bueno, esto sí es gratis. No hay empresa en el mundo que produzca algo realmente gratis, no existe eso. Si el gobierno no comprara vacunas, no habría nadie que las produjera. Pero si el gobierno no las compra, yo creo que la mayoría de las personas las compraría ellos mismos. Que era lo que hacíamos antes cuando el gobierno todavía no las daba gratis. En muchos países, por ejemplo el país de donde yo vengo, que es Colombia, la mayoría de las vacunas hay que comprarlas como padres, y la mayoría de los padres las pagan ellos mismos, porque ellos saben que hay un beneficio no solamente para ellos, sino también para la comunidad. Y bueno, yo también soy un poquito más capitalista, digo, cada uno paga lo suyo, pero en el caso de las vacunas, empiezo a ver que es como las calles, que hay que pagar los toques en conjunto. Bien. Realmente, desde mi punto de vista, creo que la demonización que se ha hecho a las vacunas viene gran parte por actos de mala praxis durante hace bastante tiempo por parte de médicos, como los típicos experimentos con huérfanos en América y demás. Y el hecho de que eso se vende muy bien en la tele y
sacar documentales cada X tiempo recordando malas prácticas médicas y demás, da mucho beneficio. Mi idea es que por eso mucha gente se asusta de cualquier cosa que pueda ser nuevo de la medicina. También a eso soy muy escéptico. No, no te sé decir si realmente los que producen documentales lo ven desde el punto de vista donde dicen voy a promover una idea anti-vacunación o pro-vacunación. Yo lo veo mucho más simple, digo, lo que se vende es lo que se pone en la tele y de nuevo se vende el miedo. El miedo es lo que se vende y por eso tenemos este problema y por eso hay que dar charlas como esta en las que se explica por lo menos rudimentariamente por qué. Pero eso es como el ejemplo que tuvimos hace unos años de la gripe A, surgió todo el mundo, se puso una vacuna en muy poco tiempo y todo el mundo va a vacunarse. Sí. Y casos como esos los vamos a tener en el futuro cada vez más, porque es mucho más fácil crear una vacuna hoy en día de lo que era hace 30 años. Además se le dio mucho bombo. Sí, claro. Supongo que eso era una cosa que había salido... Después del problema siempre es fácil decir todo el mundo lo sabe. Yo me acuerdo relativamente bien de cuando se le preguntaba a los expertos al comienzo, todo el mundo decía, no lo sabemos, pero el peligro es que sí pase algo como la gripe, se llamaba la gripe española, ¿no? Sí. Habrá venido de por acá. Sí, el miedo era real porque ya llevábamos mucho tiempo sin una gripe así de fuerte. Ahora, yo no soy estadístico para saber si realmente la vacunación fue la razón por la cual no tuvimos el problema. No sé. Yo diría por la vacuna, o la enfermedad realmente no fue tan grave, o la vacuna ni funcionaba. Entonces yo diría, nos hemos gastado un par de duros en cosas en una chorrada, pero de vez en cuando pasan esas cosas. Realmente se demostró que la gripe normal. Sí. Había bastante más muerte, porque sí. Fue un boom de que... Totalmente. La gripe hoy en día todavía es una enfermedad que mata a muchas personas al año. Los diferentes tipos de gripe son difíciles de saber cuál va a ser de cada año, por eso la inyección hoy en día no nos ayuda para cualquier caso, pero solo te doy razón. No sé, a lo mejor nos hemos gastado dinero en algo que no debíamos de haber gastado. La próxima vez, ¿dónde lo gastamos? Tenemos millones de personas muriéndose y siempre será la culpa o del PSOE o del PP. ¿Sí? Después es siempre muy fácil de echarle la culpa. Yo quería decir sobre el tema de la gripe que la gripe en realidad, pues bueno, sí, que es un virus que muta mucho, que sí, tal y cual. Yo no estoy de acuerdo en que haya que vacunarse cada año con el virus de la gripe, porque aunque es cierto que matan muchas personas, realmente las personas que mueren por gripe son personas o inmunodeprimidas o con la defensa muy, muy, muy baja. Sí, y esa es la razón por la que deberíamos de vacunarnos. Porque... Yo pienso que se esconde más. Detrás de la vacunación de la gripe, un acto de la industria farmacéutica de querer vender vacunas, el simple hecho de evitar que muera gente por la gripe. Porque me parece muy bien la campaña de vacunar ancianos, de vacunar a ciertos grupos, pero no es necesario, bajo mi punto de vista personal, bajo mi concepto, yo no considero necesario que todo el mundo se vacune. Es una opinión totalmente legítima. Yo no tengo ni los estudios ni me he metido en ese estudio. Era algo que no preparé para esta charla y bueno, sería algo que podríamos discutir ya por email en el futuro, pero no te sé decir si vale la pena, pero mi opinión es que si la probabilidad de ayudarle a alguien que tiene el sistema inmunosupresado con solo darme una vacuna que me cuesta 9 o 10 euros, pues, yo me lo gasto. Bueno, yo me lo gasto en vacunar a mi abuela. No, no, no. Imagínate que tu abuela es la que no se pueda vacunar. Yo se lo pago.
No, 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 no se puede vacunar porque tiene el sistema inmune suprimido y tú vas a ser la que viene con la gripe y se la vas a dar a ella. Yo no puedo vivir con eso. Esa es mi opinión personal. Éticamente no podría yo ser, teniendo la probabilidad de que esa vacuna funcione, yo me sentiría muy mal siendo la causa de la muerte de alguien. Aunque no sea mi abuela, puede ser la abuela. A mí me sentiría muy mal. Se habla mucho de los intereses económicos de las grandes farmacéuticas. Precisamente en el tema de la vacuna es interesante ver de que es un elemento que le aporta muy poco beneficio a las grandes farmacéuticas. Porque una vacuna es relativamente barata y donde realmente sacan dinero en los tratamientos de enfermedades crónicas, sí, que suelen ser tratamientos muy caros y muy continuados en el tiempo. Mientras que una vacuna te soluciona un problema, sí, que a lo mejor ya no tienes una enfermedad y vas a dejar de gastar X dinero en una serie de medicamentos. Sí. Entonces, realmente, incluso el caso es el contrario. O sea, las farmacéuticas realmente tienen bastante abandonado el tema de las vacunas y de investigación en comparación con otros temas que sí son mucho más rentables. Sí, sí, no, y te doy razón en ese punto, pero no te doy razón de que no sea negocio. Porque como he dicho antes, no hay empresa que haga algo gratis. Sí hay dinero detrás de las vacunas, porque sí hay un gobierno que las paga, o si no es el gobierno, hay suficientes personas que lo promueven como yo y dicen, vayan a vacunarse y con eso se paga a las empresas de vacuna. Y detrás de los farmacéuticos hay otras empresas que también viven de eso. Hay suficientes empresas que mueven la vacuna de allá, hay médicos que la administran. Siempre hay negocio alrededor de cualquier cosa. Lo que sí te doy razón es que no es mucho negocio, no es que estemos haciendo millones, porque si no estaríamos viendo mucho más vacunas con lo fácil que hoy en día son de encontrar. Pero es la primera vez que se abandona la investigación. En cuanto a eso, estamos muy dejadas. Porque los próximos son más finales o son más centrados en países del tercer mundo, tienen poco los niveles económicos y no pueden gastar mucho en contar. Vale, ¿tenéis alguna otra pregunta? Ya que ha salido lo de la viruela, recordar que gracias a la vacunación hemos erradicado la viruela del planeta. Estamos a punto de otras enfermedades, especialmente la Fundación de Bill Gates está metiendo mucho dinero en erradicar algunas otras enfermedades que estamos a punto de erradicarlas y el día que las erradicaremos dejaremos de vacunarnos. Y yo creo que eso es la ganancia, especialmente financieramente, vale la pena. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por venir, repito, esta última conferencia del año. Bueno, que nada, os invito a que os apuntéis a la asociación, seguiremos haciendo actividades en verano y el curso que viene. Os invito a que nos agreguéis en nuestras redes sociales, a que iniciamos debate y demás, que la verdad que está bastante interesante. Y nada, deciros que tenemos rellenar los panfletos para poder saber los intereses de la gente y poder ir enfocando cada vez más este tipo de conferencias y actividades. Y deciros que el día 30 a las 7 y media en la sala espacio, al final del Boulevard del Cuartel, nos han invitado a explicar un poco lo que es la asociación y demás a un piloto que se llama Do It Yourself, que es una nueva forma de hacer presentaciones y demás, y nos han invitado a eso para que digamos cómo hemos nacido, cuáles son nuestras intenciones de una forma más íntima o diferente, y luego realizar un debate y poder ponernos en contacto. Nada, muchas gracias y hasta el próximo video. Sí.
Gracias.
visto que estaba la gente súper con la vida. Me parece que cuando la alarma de esa hora creo que es el como